Agradezco a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición progresista a la presidencia de la República, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, tomar la llamada telefónica. Andrés Manuel, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Me da mucho gusto platicar contigo y comunicarme con los que escuchan tu programa. Al contrario, Andrés Manuel, acaba de decir Enrique Peña Nieto, tu adversario, que él va a aceptar el resultado de la elección, sea cual sea. ¿Tú también? Yo también. Yo también, y estoy seguro de que vamos a ganar. Además, pues, le pongo ese añadido para que no sea así tan pronto y breve. Andrés Manuel, es que, bueno, la semana pasada dijiste que, bueno, se mencionó, pues, que no ibas a estar quizá conforme con el resultado y que se estaría preparando ya un desconocimiento del resultado de las autoridades. Eso no llamó la atención. No, pues, vamos a aceptar el resultado. Y estamos seguros de que vamos a ganar, porque hay un despertar ciudadano. Mira, te estoy hablando terminando un acto en San Luis Potosí, en la plaza de los fundadores. Sí. La plaza que con frecuencia ese gran luchador social que fue Salvador Nava utilizaba para convocar a todos los demócratas de San Luis Potosí. Y estaba la plaza llena, completamente llena, como nunca. Estuve a las 12 del día en Aguascalientes. Es lunes, con el sol a plomo, y la gente ahí. La plaza llena en Aguascalientes, plaza llena, que repito, ahora en San Luis Potosí. Entonces, hay condiciones mejorables para que entre todos, desde abajo, logremos la transformación que necesita México. Y por eso tengo mucha confianza, puedo decir que los ciudadanos no solo van a salir a votar, sino van a cuidar los votos, se va a cuidar la democracia. Andrés Manuel, anoche durante el debate, el presidente Felipe Calderón en su Twitter desmintió la cifra, hizo dudar de la cifra que tú dabas para lograr los ahorros que requiere el país, recortando los altos salarios de la burocracia. Te contesta con una cifra distinta. ¿Esto lo consideras una intromisión? No, es el uso de el derecho que tiene como ciudadano y también en su carácter de titular del Ejecutivo para dar a conocer su punto de vista. Eso es la democracia, Pepe. Yo no voy a confrontarme. Yo estoy por la reconciliación. Yo creo que tenemos que unirnos todos para sacar a México de esta grave crisis. Estoy llamando a todos, a pobres, a ricos, a creyentes, no creyentes, priistas, panistas, terroristas, petistas, el movimiento ciudadano, de organizaciones sociales, ciudadanos sin partidos, todos, vamos a unirnos para salvar al país. Y yo creo que la gente está entendiendo de que este movimiento va más allá de los partidos políticos. Tenemos que sacar adelante al país. Ayer lo dije, una gran oportunidad de dar a conocer nuestra propuesta, quitar miedo, porque se le infunde miedo a la gente. De por sí, cualquier cambio, tú sabes, produce miedo. Y si se induce miedo, como es práctica o recurso utilizado para quienes, por quienes no quieren los cambios, pues entonces la gente duda. Yo que les dije ayer de que va a ser un cambio tranquilo, ordenado, sin confrontación, sin conflictos, vamos a gobernar para todos, y mis adversarios, que no son mis enemigos, van a tener garantías, van a tener libertades, no va a haber persecución, queremos justicia, no venganza. Por eso dijiste que desde Hitler están usando el miedo para evitar el cambio. Sí, se puede decir eso. Lo usaron en el 2006. Hubo toda una guerra sucia que decían que yo iba a quitar bienes,
que el que tuviese dos casas les iba yo a quitar una, que íbamos a expropiar, que íbamos a producir caos en la economía, que era yo Chávez, que era un peligro para México. Bueno, ahora están queriendo volver a lo mismo, pero ya no es igual, Pepe, porque al pueblo se le puede engañar una vez, pero no se le puede engañar siempre. Entonces, Andrés Manuel, ¿te sientes una víctima del poder? No, soy un luchador social, estoy acostumbrado a enfrentar a quienes no quieren los cambios en México, que es algo indispensable, necesario. Si no hay una renovación tajante de la vida pública, si no cambiamos la política económica, si no hay crecimiento, si no hay empleo, no vamos a encontrar la salida, Pepe. No vamos a poder serenar al país. Este régimen ya se pudrió, ya es caduco, ya hace falta la renovación. Y yo entiendo que hay un grupo que no quiere el cambio porque a ellos les ha ido bien, pero a la mayoría de los mexicanos les ha ido muy mal y ya quieren que las cosas sean distintas. Y hay dos opciones, dos alternativas, dos caminos. O más de lo mismo, es decir, más corrupción, más desempleo, más injusticias, más inseguridad, más violencia, o un cambio verdadero. Entonces, estoy diciendo a la gente, vamos al cambio verdadero, es terminar con la corrupción, es echar a andar la economía, es que haya empleos, es que haya bienestar y que tengamos paz y tranquilidad. Esa es mi propuesta. Eso es lo que dije anoche. El titular del Ejecutivo, Vicente, no, Felipe Calderón, tiene todo su derecho de expresarse. Yo tengo hechas mis cuentas. Yo te lo explico de manera sencilla. Mira, hay cuando menos dos formas para financiar el desarrollo. Una, que es la que he venido aplicando y que no ha dado resultados. ¿Y qué consiste? En aumentar impuestos, en endeudar al país, en privatizar, entregar bienes de la nación. Ya no queda mucho. Queda Pemex, y ahora eso es lo que quieren apropiarse, de eso que es lo que quieren que apropiarse, que de todos. Entonces, esa es una forma. Si eso funcionara, habría crecimiento en México y habría empleo, y no tendríamos esta crisis, porque es lo que vienen haciendo desde hace 29 años. Nos dijeron de que si se transferían los bienes nacionales a particulares, nacionales y extranjeros, iba a haber progreso, iba a haber empleo. ¿Cuál es el resultado? Noche lo dije, la economía de México, y eso es irrefutable, ha crecido la mitad de lo que han crecido las economías en el mundo. Sí, hemos crecido menos que el conjunto de los países en el mundo. Hemos crecido también a la mitad de lo que crecieron los países del continente americano, sobre todo de América Latina. Hemos estado en los últimos lugares. No es posible que esto siga así. Entonces, quieren ahora mantener la misma política económica. ¿A dónde nos van a llevar? Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Bueno, vamos a financiar el desarrollo. Necesitamos que haya crecimiento, que haya... ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podemos financiar el desarrollo sin aumentar impuestos, sin endeudar al país y sin seguir privatizando? Tenemos una fórmula que consiste, primero, en combatir la corrupción para liberar fondos al desarrollo. Mira, la subsecretaria de lo que era antes la Contraloría, que ahora se llama Función Pública, hace poco estimó que solo por contratos otorgados de bienes, servicios del gobierno federal, se van por el paño de la corrupción o se entregan sobornos por 100 mil millones de pesos. Ahí está la declaración. Entonces, ¿qué estoy proponiendo yo? Que vamos a ahorrar 300 mil millones para no permitir la corrupción, porque ella no incluye a Pemex, no incluye a la Comisión Federal de Electricidad, no incluye a otras
entidades. Andrés Manuel, finalmente, ¿qué ganaste anoche en el debate? Mira, lo que gané, Pepe, es que nos escucharon millones de mexicanos. Mira, llevo ya años visitando los pueblos, plaza por plaza. Conozco todos los municipios del país, pero me reúno en una plaza de un municipio pequeño con 300 personas, si es más grande con 1,000, si es más grande con 3,000, con 5,000, pero ayer nos vieron millones de mexicanos. Esto fue posible, Pepe, también hay que decirlo, porque hay un movimiento de los jóvenes. Por eso dije ayer que vivan los jóvenes y que vivan los estudiantes, porque permitieron con este movimiento una mayor apertura. Se transmitió el debate por las cadenas de televisión, por los canales más vistos. No he sabido sobre el rating, pero estoy seguro Fueron 17 puntos, Andrés Manuel, solamente. Fíjate, Canal 2 y Canal 13. Fíjate, eso. Entonces, es muchísimo. Muchísimo. Entonces, estoy sintiendo bajo de que a la gente le gustó, que vieron el debate, que salimos bien, me aconsejaron bien mis asesores. ¿Sabes quiénes son mis asesores? El pueblo de México, lo dijiste ayer. El pueblo de México. Fíjate que me venían diciendo desde antes del debate, no se pelee, serénese, aunque tenga la cabeza fría, el corazón caliente, lo que importa es que se conozca la propuesta, que conozcan quiénes son los miembros del gabinete, quiénes van a acompañarle, y le hice caso a la gente, y me dediqué a hacer propuestas, y nos dio resultados. No cabe duda de que el pueblo es sabio. Pues te agradezco, Andrés Manuel, la oportunidad de poderte escuchar y saludar al mismo tiempo. Yo te mando un abrazo muy fuerte, Pepe, y muchas gracias. Igualmente para ti. Hasta luego. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición progresista a la presidencia de la República.